Este martes disfrutamos de una mañana soleada en toda la provincia, tal y como muestra la imagen de satélite, con nubosidad de evolución que se fue desarrollando durante la tarde. Las temperaturas continuaron elevadas, tanto las mínimas como las máximas, con avisos amarillos en todo el Valle del Miño y la comarca de Valdeorras. En cuanto a la previsión para el miércoles, el modelo europeo nos muestra cómo perdemos la influencia del anticiclón y quedamos bajo la influencia de las bajas presiones, lo que va a provocar inestabilidad en toda la comunidad gallega. En la provincia de Ourense, esta situación provocará que los cielos se presenten nubosos a lo largo del día, con lluvias ya desde primeras horas del día a lo largo de prácticamente toda la provincia, y que se intensificarán por la tarde, pudiendo incluso tener lugar chubascos de carácter tormentoso, que pueden ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, aumentan las mínimas y disminuyen las máximas, quedando con valores de entre 16 y 35 grados en Verín, entre 20 y 36 en Obarco o entre 22 y 36 en la ciudad de Ourense. En cuanto a la comunidad gallega, esas bajas presiones van a provocar que los cielos, especialmente de la zona interior, ya amanezcan parcialmente cubiertos y con lluvias que ya se podrían dar por la mañana en el sur de la provincia de Lugo y en la provincia de Ourense, y que serán generalizadas en todo el territorio ya durante la tarde, donde podrían aparecer lluvias tormentosas localmente fuertes en zonas del interior. Las primeras horas de la jornada del miércoles también se caracterizarán por las nieblas en el litoral atlántico y en el interior de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, las mínimas aumentan y se situarán en las grandes ciudades gallegas entre los 17 grados de Lugo y los 22 de Ourense, y máximas que ascienden en el litoral y descienden en el interior de la comunidad, continuando elevadas por encima de los 30 grados en las comarcas interiores de Galicia, como esos 34 grados de temperatura máxima que se esperan en la ciudad de Lugo. Los vientos en general serán débiles y con dirección variable. En la península ibérica, ante esta situación de inestabilidad, predominarán los cielos cubiertos con nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, donde se darán chubascos de carácter tormentoso en la mitad norte, pudiendo ser localmente fuertes, por lo que hay activados avisos amarillos ante esa intensidad de las tormentas en gran parte de la mitad norte de la península. En el norte y este de Canarias se darán intervalos de nubes bajas. Las temperaturas, que continúan elevadas con avisos amarillos en amplias zonas del interior peninsular.